Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Sila fue herido por Alil, se siente traicionado. Alil recibió un nuevo año de Mahasina. Quería estar en compañía de Mahasina durante mucho tiempo. Es infiel, deshonesto y miente a la fuerza. Éxito a la fuerza en 2023. Felicidad y amor sincero. Que toda la gente mala se aleje de ella. ¿Qué le interesa? ¿Qué expectativas tiene ella en 2023, desde el punto de vista del amor? Cuando ella se enamore, o tomarás su mano con el elegido, o ella te dirá que ha encontrado su amor. Hasta entonces, sería bueno dejar las suposiciones idiotas. Claramente dijo que solo le interesa su carrera y que no tiene ningún hombre en su vida, aparte de Buffy. Están los dos tristes, tanto Alil como Sila. Alil está muy triste en la tercera temporada de Manette, pero Sila con Dogukan no pega ni con cola. Ni en la serie tienen química, están sosos y mira que a mí me gusta Sila, pero con Dogukan no me gusta. Ella está mucho más feliz ahora que cuando está en la productora de terror. Ella eligió su camino y gracias a Dios. Le va muy bien, ella tiene un brillo especial que no todos tienen, que Dios limpie su camino de todos los males que le desean y que la bendiga sin mirar atrás, porque lo que se quedó atrás es porque que no sirve. Porque ella tem que se cara ella nao persiza de omen para viver de iche ella en paso a Lil nunca va y se casar con ella outra se nao for com quem su adona de icharacho, que así la nao está perdendo nada ele pode pare de todo. De van más nao para de viver com ele o tiuzao ainda nao se casó tem algo herado. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.